Este es un informe especial. Bien, muchas gracias, gracias compañeros en estudio auditorio de Hable como Habla. A esta hora de la tarde, elementos de la Cruz Roja han trasladado a un elemento de la Policía Nacional que ha sido atropellado en la ciudad de la entrada de Copán. El policía que se encuentra inconsciente y que acaba de ingresar al Hospital Regional Occidente responde al nombre de Elvin Aníbal Valeriano Márquez, originario de la ciudad de Nueva Ocotepeque y asignado a la posta policial del Paraíso Copán. El policía activo Elvin Valeriano andaba hoy de fin de semana y, según testigos, pues estaba en el interior de un restaurante departiendo con unos amigos. A esta hora de la tarde, cuando ya disponía salir rumbo al departamento de Ocotepeque, pues cruzó la carretera internacional sin percatarse de que venía un vehículo a alta velocidad, que se lo pasó llevando, lo arrolló de frente levantándolo por el aire. Así lo manifestaron varios testigos que estaban en el lugar, conocido como la Sierra del barrio Buenos Aires, en la ciudad de la entrada Copán. El policía Elvin Aníbal Valeriano Márquez presenta varios golpes en el cráneo y se encuentra pues inconsciente y con bastantes golpes. Está bien delicado este policía, producto del golpe cuando cayó al asfalto. El conductor se dio a la fuga, un vehículo fantasma, porque nadie sabe quién fue. El conductor se dio a la fuga, se han manifestado los amigos de Valeriano, que lo auxiliaron llevándolo hacia las instalaciones de Cruz Roja de la entrada de Copán para que lo trasladaran de manera inmediata hacia el Hospital Regional de Occidente. Este es el policía que se encuentra pues gravemente herido, asignado, como decía anteriormente, al Paraíso Copán. Iba pues el fin de semana rumbo a su casa, a la ciudad de Nueva Ocotepeque, cuando ha sido atropellado por un vehículo fantasma en la ciudad de la entrada y trasladado de manera inmediata hacia el Hospital de Occidente. Se encuentra inconsciente, entre la vida y muerte, esperando que se recupere lo más pronto posible. Esto es lo que podemos informar a esta hora de la tarde desde el departamento de Copán, con este informe de este policía pues que ha sido atropellado y que está bastante delicado en el interior del Hospital Regional de Occidente. Compañeros, con este informe yo regreso con ustedes a estudios principales de Hable como Habla Televisión Digital.